Es con alguien, ¿no? Sí, claro. ¿Quién es? Que está aquí. ¿Es tu novia? No, Fer, tenemos mucho tiempo como de decidir, como de vamos a echar fiesta y entonces dije, vente a Monterrey conmigo. O sea, son súper amigos. ¿Qué pasa? Somos buenos amigos. ¿Qué pasa con los blogueros que no les gusta como decir tengo novia? El título. ¿Te acuerdas, Marcela, por ejemplo? Estuvo con nosotros Marcela y estuvo Morfo. Ajá, y los dos nos dijeron, pues no somos novios, pero tampoco somos hermanos, pero como si fuéramos hermanos y novios. O sea, como qué horror, ¿no? ¿Cómo suena bien feo. Sí, bueno, aquí pasa muy seguido en Monterrey, los Garzasada, ya sabes. Yo siempre digo esto, si la gente de provincia como se sale como entre primos, por eso hay tantas repeticiones de apellidos, los Garza, Garzasada, toda la mezcla, asada. ¿Verdad? Sí, ¿no? Carne asada. Pero mira, no es incesto, es insisto. Sí, completamente. O no hay de otra. Oigan, sigan opinando con el hashtag, es en serio, y por aquí nos pregunta Verónicus. Hiots, ¿qué opinas de que te comparen con el Diablito? Pues mira, esa es una historia bien larga. Yo la verdad es que no me gusta meterme como en polémicas porque me da mucha flojera estas cosas de los chismes, de eso. De hecho, me gusta mucho su programa, que sea como un late night y no sea un programa de chismes. No, claro, cosas, es que ¿no? conozca de ¿sí? ti la gente. Exacto, que hables como de tu historia y eso. El Diablito y yo tenemos un programa que hicimos juntos que se llama Motel Diablito. Empezamos a hacerlo juntos en el canal Exa TV, que de hecho fue cuando empezó Exa a tener como programas puros videos, nada más como en TV. Entonces empezamos este programa juntos, de hecho el primer programa, el piloto que hicimos para que nos quedáramos, o sea, lo decidimos juntos y de repente un día él como que echó a la flojera y dije, ah, bueno, pues lo voy a hacer yo porque ya lo hacemos en el programa. A mí me fue bien, él lo intentó hacer en internet y no le fue bien, no pegó. No jaló. Y entonces después sacó un video en el que no, es que me copia, no sé qué. Entonces, se quedó. Era un concepto que hicimos ardido, juntos. Un poquito ardido. De que, sí, pues... sí, yo lo quiero mucho, si me lo encuentro lo saludo bien. Él pues seguirá como enojado y es como bronca de él y pues bueno, si cada quien tenía que aportar algo al programa es como de, ah, bueno, la edición que usa en su programa yo la inventé, ¿sabes? Entonces como de, ah, bueno, pues hay que reconocer que no puedo hacer esto solo, ¿sabes? Yo, claro. O sea, yo sin la equipo. Gente no podría hacer nada. La gente es la que realmente es pues la que es el tema central de mis videos. Claro, yo claro. Igual y puedo ser como chistoso y puedes molestar a la gente. Creo que todos tenemos como esa parte de bullying dentro de nosotros. ¿Quién no le puso un apodo a alguien en la escuela? Claro, claro. ¿No? ¿Y quién no se burló de alguien que se cae? Pero tú que mismo propicias que sea como carrilla sana, ¿no? En la forma, en el trato, en la forma en la que te acercas, en la forma en la que la intención que le das a las preguntas se siente algo ameno, ¿no? Si no, ya te hubiera, no sé, te hubiera pasado algo. Claro, ¿tienes una experiencia? Nunca he tenido una experiencia mala. Fíjate, mejor tuve una experiencia mala, decidí abrir un canal de deportes también. Y el sistema, pues, es más o menos parecido. Me burlé de alguien que tenía una playera pirata de las Chivas. Hot Sports, ¿no? Hot Sports. Entonces, dije, tienes tu playera del Necaxa y el señor se ardió horrible. Dijo, ¿cómo ¿sí? Necaxa? Ve el escudo. Y dije, ah, bueno, es una playa del Atlético de Madrid. Se puso peor de enojado. ¡No, hombre, cállate! Ahí te va lo más ridículo de esto, es que el señor lleva una chiva al estadio. ¿Neta? Y me dijo, ve la chiva. Y dije, ah, perdón, el señor es de los Borregos Salvajes. ¡Oh, no, cállate! Y ahí empezó, le puso la mano encima de la cámara. Mi camarógrafo, que es también un amigo que hace conmigo el canal de videojuegos que se llama Controls, pues obviamente es de Chihuahua y en Chihuahua toda la gente arregla todo a golpes y a balazos. Entonces, dijiste, no, se ya puso bien ahí. Loco, hubo empujones, la policía viendo y bueno, pues fue que la gente se metió y bueno, ya no hubo ningún problema, pero ha sido la única vez, ¿sabes? Como le puedes decir cosas de su mamá a la gente, y no pero pasa no, nada. No te metes con su equipo de fútbol. No, claro eso que sí no. Está religión grave. Aquí. Sí. No, bueno, aquí es Monterrey. Bueno, ¿a quién le vas tú? ¿Rayados o Tigres? No, ¿a quién le vas de todo? En general, al América. Compadre. ¿Quién le va? Yo le voy a los Tigres. Muy buena semana, ¿no? Ayer fue una buena noche. No, ya no le digas. El señor tiene un programa de fútbol los sábados en la noche. Las noches del fútbol. Yo tengo un programa de deportes porque a todo me gusta meterme. ¿Cómo lo encontramos en YouTube este programa? Hiots Sports. Y aparte tenemos un programa que se llama Catedral Deportiva. ¿Los hace los dos siguen continuando o ya nada más? Sí, continúan los dos. O sea, Catedral pasa incluso como repetición dentro del canal de Hiots Sports. Ah, mira. Pero Catedral Deportiva es un programa producido en donde salimos vestidos de sacerdote Jeru, otro influencer que es de aquí de Monterrey, que se llama el 1-2-3 por mí, que estuvo tocando. Integrante de Nopality. Exacto. Así es. Jeru sale conmigo, salimos vestidos de sacerdote con escudos así de fútbol. El programa se llama Catedral Deportiva, entonces hay vitrales de todas nuestras leyendas del deporte mexicano. Te metes en todo. Me meto en todo. ¿La política? Me gusta. También tenemos gente de confianza y digo, pues bueno, está Diario de Confianza, claro. Entonces... y Radio de Confianza. Entonces, de todo me gusta opinar. Más bien es como soy una persona que le gusta ser metiche. Ese programa es un programazo. Tiene bastante audiencia, es bastante reconocido. ¿Cómo nace esa idea? ¿La de Gente de Confianza? Sí. Bueno, Gente de Confianza es una idea de Cayo y me parece que de Pepe y de Jero juntos. Uh-huh.
Y lo decidieron desarrollar y yo real nada más llegué como invitado, pero como siempre me había gustado opinar de política y siempre pongo tweets demasiado de repente políticos y me gusta criticar como todo coloridos, el sistema. Coloridos, coloridos. Claro, claro. Porque aparte da para muchos chistes. Mancera, ¿sabes? Y todo ese y tipo de cuestiones exacto, allá. Que a la gente le gusta mucho meterse y son muy involucradas con las cosas. Hay bueno, cosas mira, muy sensibles. Ahí está Cayo Hacha y María José. Ahí está, mira, Cayo y María José. María José, mi vida. Que ahorita, ¿tú digo, ¿tú mira? Arenita le dicen, ¿tú crees? ¿Arenita? Pues, Arenita le dicen. Porque se parece a Arenita. A la ardillita, Arenita. ¡Qué mendigo! En vísperas electorales, este programa está tomando mucho auge, sobre todo porque tocan temas fuertes, sin ningún tapujos. Hablamos muy fuerte y creo que hay mucha gente que no está como de acuerdo con nuestra opinión, pero pues es como bien difícil darle gusto a toda la gente, ¿no? Si hablas mal de Tigres, pues obviamente los de Rayados se van a poner a tu favor y si hablas más de Rayados, claro, te van. Pero a la gente siempre le gusta opinar también. ¿Y cómo gente tan joven, que se pudiera decir que a lo mejor los expertos dirían son unos imberbes, unas personas que apenas van empezando, se pueden convertir en líderes de opinión en este tipo de programas? Y eso también es un compromiso, ¿sabes? Que creo que muchos no han entendido. Entonces, es bien fácil poner cualquier tipo de opinión y poner así, no voten por tal o por tal cosa. Y creo que tú como... ya tu labor siendo influencer y siendo una persona a la que le siguen, tiene que ser neutral. Informar y ser neutral, ¿sabes? Claro. Si hablas mal de uno, tienes que hablar mal de todos. Claro. Entonces, creo que ese compromiso todavía no lo he entendido. Y también el contenido que hacen muchos youtubers está bien feo, la verdad. Sí. Tengo que quejarme de eso. Ni contenido.